Rocío, ¿qué tal? Enhorabuena, lo primero, por ser los representantes de estas fiestas de Autol. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué significa para vosotros? Pues algo muy diferente, es otra experiencia, porque solo es un año y pues lo vives diferente y con muchas ganas y con mucha ilusión. ¿Qué significa para ti? Pues es otras fiestas, diferente desde aquí arriba, pero con muchas ganas de representar a mi pueblo y ganas de ver a todo el mundo feliz. ¿Cuál es el papel de los catones en Autol? Pues representar a todo el pueblo y asistir a los actos que realizan. ¿Vosotros cuál es vuestra parte favorita? Pues para mí mi parte favorita es la Plaza de Toros y los encierros, como he dicho en varias entrevistas. Para mí pues el Chupinazo y la Plaza de Toros. ¿Y cómo es esa elección de catón y catona? ¿Cómo? Pues en Juventudes, en julio, los chicos votan a una chica y las chicas votan a un chico. Y luego en el Chupinazo, pues la alcaldesa dice quién es el catón y la catona. ¿Y qué tiene que tener un catón y una catona para ser buenos representantes de estas fiestas? Pues ganas de ser catón, que a todo el mundo no le apetece, lo puedo entender. Y que se le vea que es un chico alegre o una chica alegre, buena persona. Y pa'lante con ello. Sí, que tenga mucha ilusión. Es una manera, como decíais, diferente de vivir las fiestas, porque tenéis que asistir a todos los actos, pero bueno, eso supongo que nos impide disfrutar también. Claro, pues tienes que ir con más prisa, pues si tienes que cambiar de ropa o cualquier cosa. Y luego cuando terminan esos actos, pues puedes irte de fiesta como siempre, vaya. ¿Estáis contentos, no? Sí, bastante contento. Muy bien, chicos, pues a disfrutar de las fiestas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Katy, alcaldesa de Autol, que tenemos aquí con los catones infantiles, un día muy especial, ¿no? Y este lanzamiento del cohete. Pues sí, sobre todo porque teníamos muchísimas ganas ya de normalidad, sobre todo de normalidad, de hermandad, ¿no? De poder
cantar, bailar y disfrutar de unos días con tranquilidad y sobre todo sin mascarillas y sin prohibiciones y sin esas cosas que nos han pasado durante 2 años que hemos estado todos confundidos y tristes y sin saber qué estaba pasando, ¿no? Pues la verdad que estas fiestas, y eso que en Autol ha sido un pueblo que ya hemos celebrado fiestas, ¿eh? En septiembre ya las celebramos, Juventud, Febrero, San Blas, hemos ido haciendo lo que hemos podido, adaptando a la situación que teníamos, ¿no? Y la verdad es que todo salía bien, todo iba saliendo bien, pero sí que es cierto que estas fiestas yo creo que ya han sido, ya se acabó hablar de todo lo que no tenga que ver con fiestas, con amistad, con alegría, con color, con chamizos, con calles decoradas, con balcones decorados, con música, con conciertos por todos los sitios del pueblo, con gigantes y cabezudos, pues con todo aquello que tenga que ver con todos nosotros, ¿no? Así que encantada de tener aquí a mi pueblo, a todo el mundo ahí alrededor de este lanzamiento del cohete, y que lo único que pido es que la gente se lo pase bien, respeto, es muy importante. El respeto de todos nosotros y de los que vengan, ¿no? El que quiera venir a Autol a pasárselo bien, será bien recibido, lo vamos a tratar como sabemos hacer los catones, divinamente bien, y el que venga a liarla es mejor que no venga, de verdad. En la vida hay que saber hacer un poquito de todo, ¿eh? Pero sobre todo respetar, ¿eh? Respetar a todo el mundo, respetarse unos a otros y pasárselo bien, de verdad. Que es que estamos ahora mismo escuchando esas noticias que enturbian un poco, ¿no? Las noticias de los pueblos en fiestas. Y aquí lo que queremos es que todo lo que suceda hasta el día 12 sea maravilloso. ¿Qué has sentido, Katy, al lanzar este cohete y al volver a ver, como bien decías, que después de 2 años había ganas de volver a ver otra vez la plaza llena, la gente sin mascarillas, ya dejándolo todo atrás? Me imagino que un sentimiento aún más de orgullo, si cabe, y de felicidad. Sí, la verdad que sí, porque mira, yo te puedo decir que tengo 60 años y jamás me he ido de Autol en fiestas, jamás. Ni de pequeña, ni de mediana, ni de mayor, nunca. Ni de alcaldesa, bueno, por supuesto, pero nunca me he ido a Autol en fiestas. Para mí las fiestas era ese momento en el que esperado, ese momento en el que te latía el corazón a 2000 por hora, ¿no? Y que cuando llegaba el momento del chupinazo, me ha tocado estar ahí en la calle como joven, me ha tocado estar ahí como peñista, me ha tocado estar ahí como madre, me ha tocado estar ahí como amiga de chamizo, de cuateque, de cuadrilla, y ahora me toca estar aquí, en el ayuntamiento como alcaldesa, ¿no? Y me parece el momento más bonito de todas las fiestas, ¿no? El más bonito. El lanzamiento del cohete es en el que, si nos tomaran las pulsaciones a todos, creo que sería tremendo el ruido que haría, ¿no? Los micrófonos, la verdad. Es uno de los mejores momentos, sin duda, de las fiestas, pero tenemos un amplio programa, ¿eh? en estas fiestas de San Adrián y Santa Natalia. ¿Qué podemos disfrutar? Bueno, pues hoy vamos a disfrutar de las carrozas esta tarde, porque las carrozas, creo que hay 17 carrozas, vamos a disfrutar de todas ellas, porque llevan elaborándolas desde más de un mes y medio, los jóvenes, y vamos a disfrutarlas, ¿no? Luego por la tarde tendremos un concierto, porque no va a haber fuegos artificiales, entonces en ausencia de los fuegos artificiales, lo que hemos puesto es un concierto con un grupito buenísimo, buenísimo, que nos lo vamos a pasar fenomenal, o sea, todos en la Plaza de San Isidro, y de allí a la colocación del manto del toro, en la Plaza Portátil, ¿no?, que tenemos en la Manzanera. Hoy el día completo, porque después la charanga a las 3 de la mañana saldrá con todos los jóvenes hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y mañana, pues mañana es el día grande, el día de San Adrián y Santa Natalia, el día del pisado de las uvas, de la misa solemne, de la procesión en honor a nuestros patronos y desde luego la degustación de champiñón y seta, esos productos de proximidad, esos productos nuestros emblemáticos de aquí de Autol, y estará presente la bodega cooperativa Marqués de Reynosa, la Asociación Profesional de Champiñoneros de La Rioja, de Navarra, de Aragón y de, bueno, pues la asociación que tenemos del CETICH que está aquí, y desde luego el poder ofrecer a todos nuestros ciudadanos y a todos los que vengan nuestro champiñón y nuestra seta guisada y nuestro vino, también es un momento importante, porque en esos momentos también estamos haciendo pueblo, ¿no? Y pidiéndoles a nuestros patronos que la campaña de la uva que empieza ahora y del champiñón sea próspera, sea óptima y que nos lo deje. Hemos pedido muchas veces lluvia, pero ahora no tiene que llover, ahora tiene que aguantar un poquito estas fiestas y luego la vendimia, así que estamos
felices de poder celebrar estas fiestas. Y el resto de los días, bueno, pues programas normales, degustaciones, encierros, plaza de toros por la tarde, música por la tarde, por la noche, actividades infantiles para los más pequeños en el centro joven, actuaciones también en la calle, de teatro de calle, con grupos también contratados para que amenicen vermús, bodegas, chuletadas, mucha juerga. Y la verdad es que esperemos que todo salga bien. Máxima Catona Infantil, ¿qué tal estás viviendo estas fiestas? Pues bien. ¿Estás muy contenta? Sí. ¿Y qué supone ser Catona Infantil? Me imagino que te hará mucha ilusión, ¿no? Sí, bastante. ¿Y qué tienes que hacer? Pues estos dos días tengo que hacer bastantes cosas. Por ejemplo, ir a la Plaza de Toros, por ejemplo, hoy al Chupinazo y bastantes cosas más. ¿Y cuál es tu acto preferida? ¿Qué es lo que más te gusta acudir? A la Plaza de Toros. ¿Qué significa para ti ser catona y que todos tus amigos te digan cosas? ¿Qué te dicen? Pues que también mucha gente me dice que estaba muy guapa el día de la coronación y mis amigos pues que enhorabuena, que eso, porque tampoco es que fueran muchas personas de mi quinta y eso. Chisco, Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viviendo estas fiestas? Intensamente, nada más empezar y ya con los previos que ya llevábamos los días antes preparando y todo, muy intensamente, pero con mucha satisfacción de haber conseguido, bueno, pues un poco todo lo que veis. Al fin y al cabo, pues lleva muchas horas detrás y muy contentos de haberlo conseguido y llegar hasta aquí. ¿Cómo es organizar estas fiestas aquí de la Peña del Bureo? Que me imagino que llevará mucho curro, ¿no? Mucho. A ver, ¿es duro? Bueno, no es duro. No es duro porque lo hacemos con gusto. Pero al final hay que meter horas, pero bueno. Al final, si sale todo igual de bien que ahora, contentos. Con la gente da gusto. ¿Y qué hacéis vosotros en fiestas? ¿Qué organizáis? Pues hemos elaborado un programa con más de 30 actos, nuestra peña. Y entonces pues tenemos desde batucadas, dianas, almuerzos, degustaciones, fiestas nocturnas, concursos de disfraces, lanzamiento de carretilla, lanzamiento de hueso de aceituna, tenemos todo tipo de actos para todas las edades, encierro para los niños, pasacalles para los niños, todo tipo de actos. Al final somos una peña de 400 socios que está creciendo cada vez más y tenemos todo rango de edades, entonces hay que satisfacer un poco a todas las edades. Genial, es que nos encanta este día, así que a disfrutar. Con mucha ilusión después de la pandemia, ahora ya mucha gente y todo normal. Ganas, ¿no?, de volver a disfrutar. Muchísimas, y se ha notado en todo el pueblo, está el pueblo muy animado, ya era hora, la verdad. ¿Qué es lo que más echabais de menos? Gente, mucha gente. Juntarnos todas las amigas, la charanga y la fiesta en general. Pues. ¿Cómo habéis vivido el chupinazo? Ha sido especial, su abuela es la catona de autor y hemos tenido himno. Ahí hizo ya la canción hace muchos años y ahora se la sabe todo el pueblo, así que súper bien, sí, muy guay, súper especial, la verdad, muy bien.